Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gente Esclusofuerza. Aquí estamos con un juego que se llama Lost in View Global, ¿vale? Acaba de ser abierto este viernes, cuando yo estoy grabando esto, en la Play Store, porque antes estaba en registro previo. Me he registrado para ver cómo es, os lo traigo hoy, porque quiero que lo veáis cómo es. Si os mola, pues que lo juguéis y ya está. Voy a elegirme la chica porque yo lo. Y ya está. Me dejo la chica porque yo lo. Bien. Vamos a ver cómo es el juego. Los gráficos que yo estoy viendo así, sin mi vista, me mola. Vale. Como hemos visto en la cinemática, es un avión que se estrella. Nos estrellamos en una isla. Estamos aquí. Vale. No me deja moverme. Tengo que ver dónde está el botón de configuración. Por el tema de la música que se escucha del fondo, quitarlo y todo eso. Pero como esto es el tutorial, pues bueno, dicho, voy a grabarlo también, que lo veamos y ya está. Vale. ¿Hemos curado? Sí. Un coco. Vamos a poner coco. Venga. Bueno, esto es el tutorial. Ya sabéis. Esto nos explica un poquito cómo va la cosa. Vale. Bueno, me marca por aquí. ¡Ay! ¡Un remo! ¡Ah! ¡Ya tengo un arma! ¡Nya! ¡Nya! ¡Oh, no! Señora, ¿está bien? ¡Señora! ¿Qué le ha pasado? Señora, ¿qué le ha pasado? Se ha convertido en una especie de zombie. vale, se estaba comiendo ese señor. Tenía algo en la cara, como si fuera una especie de... ¡Ostras! ¡Qué asquia! No, espera. Esto me recuerda una cosa. Espera. ¿Cómo se llama? Mutante que se ve. Mutante que se ha visto ahí. Mutante rápido. Ostras, ¿no será este juego? ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo de su nombre. Venga, hasta luego. Venga. Ah, tengo que matar a todos. Qué guay. Están muy juntos, no me mola eso. Ostras, ¿cómo se llama el juego? Me he salido el nombre de la cabeza. Pero no. ¡Ah! ¿Por qué estáis tan juntos, por favor? ¿Podéis separaros un poquito? Ah, vale, de un golpe fuera. Fuera. No, señor, estaba usted lejos. ¿O no? Ay, es que me recuerdan mucho a los zombies de... Ay, ¿cómo se llama el juego? Ay, The Last of Us. No sé si lo pronunciaré bien. Me recuerda mucho esos zombies. Estos, que te cogían y te hacían auto-kills y no te lo quitabas de encima. ¡Hola! Kia. Ahí va. Eres mona. Otro sobreviviente, sí. ¡Uy! ¿Qué hace por salvarme la vida? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde es...? Están los otros, pues están muertos o transformados en cosas extrañas. Ajá, más mutantes. Pero no son zombies, son mutantes. Yo os digo, me recuerda mucho al juego este de The Last of Us. Vamos a seguirla. Espérate. Voy a aprovechar.
tomar todo. Sí, sí, ya la voy, Jane. Ya la voy. Cogemos todo esto. Tomo uno. Tomo otro para el tema de la sed. Porque vamos mal. Vale. ¿Puedo hablar con ella aquí? Eso es una motosierra. Ajá. Vale. Vale, tengo que coger la motosierra. Vale, ya la tengo. Bueno, tenemos que entrar por aquí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy, cómo mola! ¡Hola! Bueno, nada mal. Vale, mola. Bueno, está aquí la muchacha. Vale, bueno, este es el tutorial, parece que está... A ver, de momento me está gustando el juego. A lo mejor después dices, vaya porquería de juego, no me gusta. Pero oye, de aquí de momento me está gustando. Ajá. Una cosa que no me gusta mucho es que cuando empezamos nos elige, nos deja elegir chico o chica, pero no nos deja personalizarlo. Eso no me gusta. ¡Uy! ¡Uy! Una escopeta. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Venga, parguelas! ¡Ole! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy, va! ¡El jefazo! Es como si tuviera un Corán, si os fijáis. Rápido. Vale, ya está. Facilito. Vale, voy a coger todo eso de aquí. Vale, vamos por aquí. ¿Qué te ha dicho? Es contigo, ¿no, bicho? ¡Pum! Has tomado por saquito. Venga, va. Voy a coger todo esto. Que es un plátano. ¿No tiene el modo automático? Parece que de momento no. Bueno, a ver, vamos poquito a poquito. La mochila la tengo petá. Ahora mismo. Bueno, vale. Jen, si me das algo de ropa mejor, porque mira, ya voy con la parte de arriba ya rota y... Hello. Sí, estoy despierto.
Vale. Fabricación de objetos. Vale, puedo ir aquí. Fabricar objetos. Aquina. Un martillo de piedra. Y lo creamos. Vale, a ver, déjame en juego un momentito. Compañero. Clasificación. Amigo. No hay ajustes. Edificio, no, ahí no hay ajustes. Bueno, me llevo esto, me llevo esto. Por ahí he visto unos petalitos más. Todo plátano es bueno. Vale, a ver. Joder, toma. Que me ha dejado en pelotas. Vale. Déjame ver una cosa. Habilidades de combate. A ver, ¿qué me quieres? Vale. Ah, vale, aquí me deja hacer cositas. Vamos a prepararnos un poquito de ropa, hombre, porque si no, mal asunto. Vaya, de esto no tengo. Bueno. Va, de acuerdo. Vale, vamos a tomarlo todo lo que se pueda. ¡Ay, que está vivo! ¡Que está vivo! En batalla no me deja. O sea, en batalla no me deja ponerme los botiquines estos. Ay, por favor. O sea, me tengo que alejar para curarme. A ver, ¿puedo hacerme? No, me falta esto. La. Toma. Estaba vivo. Yo pensé que estaba muerto. No, no, está vivo, está vivo. ¿Será posible? Ah, mira, aquí tengo una caja. Vale, aquí puedo dejar unas cositas. Vale. Vale, voy a sacarme esto. Voy a sacarme un momento los plátanos. Por el tema de la comida. La mochila. Ah, vale, eso no se puede comer. Vale, son cocos normales ahí. Bueno, vale, dejamos eso ahí. Y eso sí. Bueno, hemos comido y bebido un poquito. Claro que sí, guapi. Vale, me voy aquí, aquí, aquí. Y hacemos esto. Venga. Vale. Ya sabéis que este es el tutorial y aquí pues nos dice cómo hacer las cosas. La. Yo sigo cortando arbolitos. Vale, si corto árboles que tienen palmeras, tienen plátanos que diga, puedo coger los plátanos. Vale, eso me mola. Eso me mola. Construye un banco de trabajo. Fabrica una mochila. Hierbas curativas. De acuerdo.
Vale, déjame un poquito el juego que quiero hacer esto un poquito. Coger los plátanos estos. Vale, ya tenemos que construir el... A ver, ¿dónde me pide? O sea, esta casita de aquí es mi casa. A ver... Lo puedo así, aquí. Eso es una puerta, no es una ventana. Me mola porque lo puedo mover cuando, donde yo quiera. Moviendo el personaje. Vale. Todo gratis, venga. Vale, lo recojo. Mochila. Reparar. Ah, mira, se puede reparar los objetos. Eso mola. Eso mola. Se puede reparar. Vale, la mochila parece que no. O sí. Sí, tiene durabilidad también. Mola. Esos detallitos me molan. Pero ya os digo, no me mola mucho el tema de que... A ver qué me pides. Sí, mejorar. Ah, lo puedo mejorar también. Ya os digo, el tema de que... no puedo personalizar el personaje cuando entro. Tampoco veo por aquí el botón de ajustes para ajustar, digamos, los gráficos. Si lo quiero a full gráficos o lo quiero medianos. Tampoco veo, pues eso, para ajustar el volumen. Si quiero sonido ambiental o no quiero sonido ambiental. No veo esas cosas. Ah, y lo más importante, no te deja poner nombre al personaje tuyo. Si lo quieres llamar Sara, Pepito o Pepita, no sé. Vale, parece que vienen hordas también. Sí, vienen cada 24 horas. Y eso. Mira, aquí podemos ver la playa donde estamos, la isla. Luego nos podemos ir por aquí. Oh. Pues hay bastantes cosas por aquí. Hay un volcán en otra isla más grande. Eso parece un aeropuerto. Oye, que es grande esto, ¿eh? ¡Ostras! ¡Un Kraken! ¡Cuidado con el Kraken! Y el mundo, bueno, el mundo vemos pues todo el mapa. Una isla súper grande. Y nosotros somos una isla más pequeñita. Está bien. Bueno, ¿qué? Región. La acabo de picar. Sí, lo típico. Si te cruzas en el camino de la horda, si no tienes una porquería, te matan. Bueno, ¿qué? ¿Ya puedo ir a donde yo quiera? ¡Oh, no! ¡Uy, va! ¡Un chucho! No me dejaba esquivar. Vale. ¡Que no me escupa, perro! Vale, bien. Hello. Habilidad. Vale, a ver, vamos a ver. Acabo de ver ajustes, por fin.
acabo de ver ajustes, está aquí abajo. Ajustes. Vale, aquí puedo ver medio, muy alto. A buenas horas tengo. Me di cuenta de los ajustes. Pero claro, sigo pensando lo mismo. No puedo. Sí, la acabo de poner. Ah, vale, mejorar. Eso de no poder modificar a tu personaje no me mola. Y poner un nombre y demás. A ver. ¡Pumba! ¡Huevo! Me de repente tocando la habilidad. Así que te reviento. Vale. Sí, lo que me estoy dando cuenta es que puedo guardar aquí las cosas, pero al mismo tiempo, aunque estén guardadas aquí adentro, las puedo usar. Mejorar, también no puedo mejorar. Vale. Con un huevo. Tapa de isla. Curioso. A ver dónde nos manda. Y ya lo dejamos. Ay, la mamá que lo trajo. Huevo. ¡No! ¡Déjame! Sigilo, 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 sigilo. Toma. Me voy. Como eres tonto, yo me alejo. Me agacho. Me acerco a ti. Estás de espaldas y te reviento. Toma. Ay, 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 ay. ¿Qué me ha hecho pupita? Tranqui, tranqui. Me acerco así. Más de lo mismo. Toma. Sigilo, sigilo del bueno. Espérate, voy a intentar encontrar un golpe normal. 22, 22, no, hay que pegarle con el tronchón. Hay que pegarle con el golpe fuerte. La, 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 la. Vamos por aquí para pegarle el golpe fuerte por la espalda. Porque él no se lo espera. No. Alguien que le está pegando, él no se inmuta, a él le da igual todo. Porque es tonto. Yo me acerco a él por la espalda y le hago cebollazo. ¡Hala! Ah, espérate, esto no. Sí, lo puedo romper. En fin, creo que lo voy a ir dejando ya por aquí. Ya miréis si os mola este juego. Al bosque, por aquí puedo ir al bosque. Vale, vamos a ver un poquito el bosque. Ya que estoy, ya me diréis. Pues más tarde. Vamos a mirar por aquí el bosque, a ver cómo es. Pero yo os digo, estoy en gráficos medios. Y los gráficos son bastante chulos, ya os digo. Vamos por aquí. Toma. Vaya golpe que le he pegado al colega. Toma. Es que le doy amor. Les doy amor. Bueno, a ver, el bosque por lo que estoy viendo está bien. Vale. Cortamos por aquí, a ver qué tenemos por aquí. ¡Ey! ¡Aquí hay una niña! ¡Oye! ¡Clear! ¡Hola! ¡Hola! No te acerques. Tengo esta roca y no tendré miramientos de usarla. Oh, espera. No eres un mutante. Ajá.
A ver, dice creer. Debe de ser creer. Eso no tengo que decirlo yo. Sí, me está diciendo que lo elimine el mutante ese en sigilo. Sigilo, sigiloso. Bueno, niña, ¿nos vamos? Es inteligente la niña. Eso me gusta. Vamos para allá. ¡Golpe cebollazo! ¡Toma! El jabalí pasó mejor vida. Bueno. A ver, me parece curioso, me parece guay el juego. Me parece chulo. Había que jugarlo un poquito más para decidir si merece la pena o no merece la pena, pero por lo que estoy viendo, me gusta. En fin, ya me diré a vosotros si os mola el juego o no os mola el juego. A mí, en simple vista, me mola. A mí, por lo que estoy viendo ahora mismo, me mola. Tienes NPCs que vas encontrándote, por ejemplo, esa niña. Que a lo mejor te la mandas a tu campamento y te la quedas ahí en el campamento, aunque no haga nada. Tienes a alguien más ahí en el campamento. Vale, vamos a regresar. Mira, esto está en inglés. Toma, toma. Señor, no me den las gracias, ¿eh? Acabo de salvar el culo. ¿Dónde me marca? Ah, me marca aquí. Ese señor le acaba de salvar el culo y ni me da las gracias. Vale, vamos a llevar la niña aquí y ya lo dejamos. Acaba de atravesar la verja la niña. Kia. Ajá. Vale, allí me pasa algo. En fin, lo voy a dejar por aquí. Si os mola el juego, decídmelo en comentarios. Vale, os lo pondré en descripción el link a la Play Store de Android. Y ya me diréis. Ya me diréis si os mola o no os mola el juego y demás. A mí, por lo que he visto, me está gustando. Vale, completamos, recogemos. Y demás. Venga, va. Voy a dejarla por aquí y no me enrollo más. Si os ha molado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros con sus dos buenos, ser felices. Y adiós.